Nosotros, a nivel europeo, digamos, somos un país humilde todavía, que tenemos que seguir creciendo. Bueno, somos de los grupos más jóvenes de las selecciones que hay. Y nada, esperamos eso, al menos pelear para pasar de grupos y a partir de ahí, pues lógicamente, lo que viniera, si lo más lejos posible, mejor. Pero bueno, el principal objetivo, lo primero, era pasar el grupo. Bueno, nos faltó, digamos, un poco de constancia y también de continuidad, porque va a sonar excusa, pero bueno, tuvimos algunos problemas durante la preparación, varias lesiones en el equipo, muchas veces no entrenábamos todo el equipo y el nivel, pues claro, no es lo mismo, ¿no? Durante la preparación, si no te preparas bien cuando llegas, es un poco a ver qué pasa. Pero nosotros, bueno, confiábamos que podíamos al menos dar ese paso a pasar de grupos, que teníamos un grupo al final fuerte, pero bueno, no fue así, fue una pena. Y nada, ahora seguir luchando para los próximos años, estar allí y poder hacer un mejor papel. Bueno, el mejor año yo creo que fue el último en Unicaja, porque también he estado yo como el protagonista en mi posición, digamos, y he jugado todo el año prácticamente y considero que he tenido un buen rendimiento el año pasado. Bueno, al final yo pues siempre he tenido en mente pues llegar a jugar fuera de España, que es un sueño para mí, y jugar fuera en las mejores ligas. Y nada, llevo buscándolo tiempo y por fin después de este año pues me surgió la oportunidad. Contactaron conmigo desde un principio, pues vi que era un buen proyecto, un buen equipo y en una liga pues de las referentes, ¿no? En Europa. Y pues entra mucha ilusión y muchas ganas de jugar en una liga así. Bueno, pues eso, ¿no? La Bundesliga, la liga alemana, que es una liga muy competitiva, con bastante buen ambiente. Aquí hay muchos seguidores en el entorno del voleibol, los pabellones siempre pues están llenos o prácticamente llenos, excepto ahora, bueno, por el COVID que nos fastidia un poco. Pero bueno, y también la profesionalidad, ¿no? Y las ganas, el entrenador me transmitió bastante confianza. Y nada, me gustaba pues la opción y la oportunidad que me daban. Al final, irte acorde con el equipo, ¿no? Si no ponerme tampoco objetivos ilusorios de decir, pues ganar la liga, porque es bastante complicado y casi imposible, que hay otros equipos que pues son bastante fuertes. Pero bueno, jugar a nivel personal lo mejor posible, ayudar al equipo en lo que pueda y como mínimo, bueno, conseguir seguir un año más jugando fuera.